niños y niñas, bienvenidos a la clase de matemáticas de cuarto grado. El día de hoy vamos a continuar trabajando con la unidad 14, peso. En la lección, empecemos con las unidades no métricas, sección número 2. Les saluda Kenia Ramos. La clase correspondiente para este día es la número 1. Tenemos el objetivo de convertir las unidades entre la arroba, el quintal y la carga. Algunos materiales que vamos a utilizar son el cuaderno, el libro, el lápiz, entre otros. Nos vamos a ir a la página 172 de la guía del docente y en la página 132 del libro de texto del estudiante. Vamos a iniciar esta clase recordando lo siguiente. Anteriormente vimos que la libra es una unidad de peso. También vimos otra unidad de peso que es la onza. Y una libra es igual a 16 onzas. También está la unidad de peso, la arroba, el quintal y la carga. Estas tres unidades son más grandes que la libra. Una arroba tiene 25 libras, un quintal tiene 4 arrobas y una carga tiene 2 quintales. También tenemos otra unidad de peso, en este caso la tonelada. Y la tonelada corta y la tonelada larga. Bien, una vez que ya recordamos esto, vamos a continuar con otra actividad de esta clase. Número 3. Representa las siguientes cantidades en las unidades indicadas entre paréntesis. Pueden observar en pantalla que tenemos dos ejercicios. En este caso tenemos que representar estas cantidades en esta unidad que está entre paréntesis. En este primer ejercicio son 4 arrobas, las tenemos que representar en cantidad de libras o en unidades de libras. Bien, vamos a continuar con el procedimiento. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recordemos que 4 arrobas las tenemos que indicar en libras. Por esta razón hemos puesto un signo o hemos colocado un signo de interrogación porque no sabemos cuánto es 4 arrobas en libras. Bien, luego tenemos que una arroba, observemos que esta es la representación de arroba, es igual a 25 libras. Esta es la representación o la abreviatura de libras. Bien, una vez que ya tenemos estos datos, vamos a continuar entonces con el problema operacional, que consiste en multiplicar las 25 libras, que equivale a la arroba, por 4. ¿Y este 4 de dónde sale? Este 4 son las 4 arrobas. Entonces, si multiplico 25 por 4 me da una cantidad de 100. Entonces, ya puedo dar la respuesta en libras. Digo que 4 arrobas es igual a 100 libras. Es así como nosotros hemos encontrado esta unidad indicada entre paréntesis. Bien, tenemos el ejercicio número 4 que está en el libro de texto. En esta ocasión tenemos que convertir 80 libras o expresar 80 libras en arrobas y también en libras. Observemos entonces qué es lo que vamos a hacer. Bien, tenemos el procedimiento. Vamos a escribir que 80 libras las vamos a llevar a arrobas y a libras. En este caso hemos colocado signos de interrogación en arrobas y en libras porque no sabemos a cuánto equivalen 80 libras en arrobas y en libras. Bien, luego tenemos otro dato muy importante del cual nos vamos a ayudar para hacer el problema operacional. Tenemos que una arroba es igual a 25 libras. Luego tenemos el problema operacional. 80, que en este caso son las libras que tenemos acá, las vamos a dividir entre la cantidad de libras que equivale la arroba. En este caso son 25 libras. Cuando efectuamos esta operación, que es la división, obtenemos que
En el cociente es una cantidad de 3, pero tenemos un residuo que es 5. Entonces es como nosotros vamos a dar una respuesta con dos números, si podemos observar que hay 2 unidades. Por esta razón, cuando tengamos 2 unidades, ya sabemos que va a ser una división en la que vamos a expresar o hacer el problema operacional. Damos la respuesta que 80 libras es igual a 3 arrobas con 5 libras. Observemos que cuando damos la respuesta, la damos en esta representación de estas unidades. En este caso es la arroba y la libra. Bien, vamos a continuar entonces con otros 2 ejercicios. Observemos el ejercicio 5, son 2 quintales, las tenemos que convertir o expresar en arrobas. Tenemos el procedimiento. Bien, 2 quintales, no sabemos cuántas arrobas son, entonces colocamos el signo de interrogación. Luego tenemos que un quintal es igual a 4 arrobas. De esto nos vamos a ayudar para hacer el problema operacional. Luego haremos el problema operacional que es 4, que son las 4 arrobas, y lo multiplicamos por 2. En este caso son los 2 quintales. Si de esta multiplicación 4 por 2 obtenemos que son 8, entonces esta es la respuesta que nosotros andamos buscando. La vamos a colocar entonces en después de el igual. Tenemos que 2 quintales es igual a 8 arrobas. Luego pasamos con el siguiente ejercicio y tenemos el procedimiento. Bien, tenemos que encontrar que 30 arrobas, ¿cuántos quintales son y cuántas arrobas? Por eso tenemos signo de interrogación porque no sabemos a cuánto equivale. Bien, un dato interesante entonces o que nos puede ayudar es que si tenemos que un quintal es igual a 4 arrobas, entonces en el problema operacional tenemos que las 30 arrobas que nos dan de dato las vamos a dividir entre 4, entre el número de arrobas que equivale el quintal. Bien, luego al efectuar esta división tenemos un resultado. En este caso tenemos 7 con residuo 2. Este 7 es el cociente y el residuo, es decir que nos sobran 2 todavía, 2 números. Bien, entonces ahora sí podemos dar la respuesta. Decimos que 30 arrobas es igual a 7 quintales con 2 arrobas. Observemos que siempre podemos colocar estos números, el primero que obtenemos en este caso que es el cociente, lo colocamos en la primera posición o las primeras unidades que se nos pide entre paréntesis. Luego el residuo lo colocamos en la siguiente unidad de peso que se nos está pidiendo. Bien, luego tenemos otros 2 ejercicios. Tenemos entonces el procedimiento. En este caso son 7 quintales, los tenemos que expresar o convertir a libras. Tenemos que un quintal equivale o es igual a 100 libras. Con este dato podemos proseguir en el problema operacional. Tenemos que 100. ¿De dónde sacamos este 100? Son las 100 libras que equivale el quintal. Y en este caso vamos a hacer una multiplicación. Y lo multiplicamos por los 7 quintales que se nos dan de dato. Al multiplicar 100 por 7, la cantidad que obtenemos o el resultado son 700. Entonces tenemos la respuesta y la colocamos en este, después de este igual. Decimos que 7 quintales es igual a 700 libras. Luego, este ejercicio 12 consiste en lo siguiente. Tenemos el procedimiento y vamos a colocar que 613 libras es igual a quintales y a libras, porque nos está pidiendo que la expresemos en quintales y en libras. ¿Qué se nos viene a la mente entonces cuando miramos dos unidades que tenemos, que expresarla? Tenemos entonces primero que
saber a cuántas libras equivale un quintal. En este caso son 100 libras. Y por lo tanto, tenemos que en el problema operacional vamos a hacer una división. ¿En qué consiste? Vamos a dividir las 613 libras que se nos dan de dato entre el número de libras que equivale un quintal, que en este caso son 100. Al efectuar esta división, 613 entre 100, obtenemos el resultado de 6, pero tenemos un residuo de 13. Entonces, ya podemos dar respuesta a lo que se nos está pidiendo en este ejercicio. Decimos que 613 libras es igual a 6 quintales con 13 libras. Muy bien. Disculpen acá, hay un error de dedo. Tenemos que quitar esta S y esta S. Bien. Luego, tenemos que, tenemos el ejercicio 13. Vamos a expresar 10 cargas a quintales. Tenemos el procedimiento. 10 cargas a quintales y colocamos siempre el signo de interrogación porque no sabemos cuántos quintales son. Bien, tenemos que una carga es igual a 2 quintales. Con este dato ya puedo seguir al problema operacional, que en este caso consiste en multiplicar la equivalencia de la carga en quintales, que en este caso es 2, por el número de cargas que se me dan en este ejercicio. Multiplicamos 2 por 10 es igual a 20. Coloco entonces que 10 cargas es igual a 20 quintales. Luego vamos con el siguiente ejercicio. Tenemos que 15 quintales es igual al número de cargas y a un número de quintales. Bien, entonces tenemos de dato que una carga es igual a 2 quintales. Luego, en el problema operacional, vamos a efectuar una división. Planteamos esta división 15 entre 2, tenemos el resultado de 7 con un residuo de 1. Muy bien, ya tenemos entonces los dos resultados que queremos y lo colocamos acá después de este igual. Leemos entonces que 15 quintales es igual a 7 cargas con un quintal. Es así como nosotros hemos trabajado estos ejercicios en donde se nos indica la cantidad de, o la unidad a la que se quiere que se exprese. Bien, luego vamos a conocer la relación de la libra con las unidades del sistema métrico decimal. En este caso tenemos una actividad más, número 4, y dice así: mida en libras el peso de un kilogramo. Esta es otra unidad que se nos está agregando y nos hace la siguiente pregunta: ¿cuántas libras tiene un kilogramo? La tarea de nosotros es averiguar entonces cuántas libras tiene un kilogramo. Observemos lo siguiente. Podemos ver entonces en pantalla que tenemos una balanza en el cual en un extremo tenemos libras y en el otro tenemos kilogramos. Bien, tenemos una balanza de aguja en el cual nosotros vamos a medir este peso de un kilogramo. Luego tenemos otra balanza que nosotros hemos construido y en ambos extremos tiene un cierto peso. Bien. Tenemos entonces la balanza con la aguja. Me está indicando que está dividida en libras. Si observamos esta aguja que marca hasta esta cantidad. Entonces, ese es el peso que nosotros hemos encontrado de un kilogramo. ¿Qué hemos hecho? Es generar un contrapeso. Observamos en este caso de esta balanza, hemos generado un contrapeso y poco a poco nosotros hemos ido equilibrando este peso de un kilogramo. Pero vamos a conocer cuántas libras tiene este kilogramo. Decimos
que un kilogramo equivale aproximadamente a 2.205 libras. Esta es la equivalencia del kilogramo a libras. También decimos que una libra. No nos equivoquemos acá cuando decimos que una libra. ¿Por qué? En este caso son dos libras. Vamos a ver entonces una libra a cuántos kilogramos equivale. Decimos entonces que equivale aproximadamente a 0.454 kilogramos. A esta cantidad de kilogramos equivale la libra. Y el kilogramo tiene entonces 2.205 libras. Muy bien, es así. Entonces, ¿cómo nosotros hemos conocido esta relación de las libras con el kilogramo? De esta manera, hemos llegado al final de la clase y gracias por su atención.